Muy buenas. Ahora estamos en otro video más. Déjenme les pongo un poco más de luz. Bueno, esta caja se ve que es más grande de lo que está puesto la cámara. Ahora les presento estos audífonos de casco originales, originales marca Logitech y modelo G332. Bueno, este modelo es el que más le convenció a un cliente, como a su vez puede ser el que mejor precio y características tenga en el mercado. Así que puede que este producto sea aconsejable para los demás clientes. Con todo, les dejaré el precio de venta de este producto para ustedes, si es que les interesa, que a su vez verificaré en otro, aquí en mi país, Ecuador, si es que este producto es más aconsejable comprarlo aquí en Ecuador, como comprarlo por mi parte, que yo lo traigo del exterior. Ahora veamos el peso. Como vemos, tiene un peso de 583 gramos, 84. Le ponemos parado y ahí ya sube un poco más. Sube a 585. Ahora procedemos a hacer las respectivas mediciones. Bueno, esta caja tiene una medición de 23 centímetros de alto por 19,5 de ancho y un grosor de 10,5. Ya, ahora veamos las vistas de este producto, comenzando por la frontal, la de un lado. Vemos que solo está el logotipo. La parte trasera con una gran cantidad de información, que esta información va en tres idiomas, creo. Tres idiomas, tres idiomas, tres idiomas, tres idiomas, idiomas, pero ninguno en español. Inglés y no sé cuál sea los otros. Pero más o menos entiendo. Lo primero es inglés, así que confortable, no sé qué más. Auriculares. No sé qué sea. Es Wewell, AirCups. Creo que es algo de oídos, casco oído. Control del volumen. Creo que tiene una. Ah, sí, acá está una rodela del control del volumen. 50 milímetros de audio driver. O sea, tiene aquí un parlante de 50 milímetros. O sea, un imán o un parlante, sí. Una bocina. Y acá tiene un micrófono de 6 milímetros. Es Wewell, no sé qué sea, tu mute. Creo que también tiene para hacerlo en silencio, un botón de micrófono. Aquí más abajo nos pone en inglés. Le vemos que pone con 50 milímetros de un audio driver. Bueno, lo mismo que les informé.
aumenta y explosivo pie el impacto. Lujo, no sé qué, con 90 grados de no sé qué. No sé. Y aquí hablará algo de micrófono. Pasando a este otro lado, vemos un poco más de información. Según aquí vemos, pone información técnica. Déjame poner el flash a ver si es que eso alumbra un poco mejor, sí, sin distorsionar mucho la imagen. Según lo que pone ahí, es los audífonos, los cascos de audífonos tiene un parlante de 50 milímetros, frecuencia de respuesta de 20 Hz a 20.000 Hz, impedancia, o sea, la resistencia, creo, es de 39 ohms pasivo y un activo de 5.000 ohms. Sensibilidad de 107 decibeles, SPL, MW, micrófono, creo que es movible, que se puede mover, unidireccional, tamaño de 6 milímetros, frecuencia de respuesta de 100 Hz a 20.000 kHz. Y lo demás son otros idiomas. Aquí tenemos un código de barras. Disculpen. Ya. Aquí estaríamos. Bueno. En la portada. En la carilla principal. Vemos que está hecho para computadoras. Para PlayStation 4. Xbox One. Nintendo Switch. Y cualquier dispositivo que tenga una conexión. De 3.5 milímetros. En la parte superior no tenemos nada. Solo para el sistema para colgarlo. Y en la parte inferior tenemos un poco de información que pone 2 años de garantía. Este producto fue recién fabricado el 2020. Ya. Adentro hay unos papeles de garantía. Y bueno, aquí pone Logitech Europa. Importado por Europa. Abajo hay etiquetas y aquí hay otras etiquetas. Y un código barra donde pone, no sé que sea usado, no creo que sean usados. O sea, tiene puesto su propio adhesivo original. No hay señales de que se lo haya retirado. Pero qué raro. Este producto es nuevo, original, comprado de la misma tienda de una empresa que vende estos productos. No es de la misma Logitech. O sea, no es comprado, digamos, directamente a Logitech. Hay algunos fabricantes de marcas conocidas como Logitech que puede que no vendan algunos productos de su catálogo. No todos los vende, la mayoría sí, pero algunos vende algún otro tipo de tienda que tenga una gran variedad de ventas. Es decir, cualquier negocio que ustedes vean en la calle puede ponerse a vender estos productos. Eso sí, un poco más costoso, pero lo pueden vender. Y bueno, de aquí, para ver que este producto es nuevo, sellado, sin uso, veremos estas cintas que están más o menos ustedes ya viendo con la luz flash que tengo puesto. Si esta cinta se ve alguna marca, digamos, de tratarlo de abrir, así, digamos, se notará esa marca. Y eso nos hará una idea de que este producto fue tratado de ser abierto, o la han abierto y la han pegado nuevamente bien. Así que esos productos podemos decir que puede que ya estén usados o peor aún, dañados. Aquí tenemos la otra parte de la cinta, no vemos que no tiene ningún rasguño de nada de que ha sido despegado. Acá a la derecha lo mismo. Aquí tenemos en la parte superior. Y aquí la parte inferior no tiene nada. Que a su vez aquí en la parte de abajo tenemos una forma menos necesaria de abrirla. Pero en el diseño de esta caja da la posibilidad de que también se pueda abrir desde abajo. Y también tiene el sello. Como vemos, no tiene ninguna marca de tratado de abrir. Aquí tiene un poco de negro.
Pero eso debe ser porque puede que el polvo ahí no haya estado bien pegado, el polvo haya tratado de entrar y solo se entró hasta ahí. Si le pegamos bien, mire, hasta allá desaparece un poco. Creo que está en el borde, ¿no? Así. En el borde nomás. Así como que aquí entre el paquete y el adhesivo hay un altito, un grosor. Y en ese grosor se pegó o se quedó ahí o se acumuló un poco de suciedad. Que ya le desaparece. Que ya desapareció. Acá lo mismo ha de ser. Aquí. Es un poco de mugre que se pone en esos lugares. Porque puede que por ahí hayan tratado de pegar un poco el adhesivo y le hayan acomodado un poco mejor y se haya quedado un poco ahí el adhesivo, el pegamento es, y el aire, como tiene un poco de polvo, residuos pequeños, ultra pequeños, ya pues con el tiempo se habrá acercado ahí, se habrán quedado pegados y crearon ese acúmulo de suciedad. Pero como vemos, ya está bien. No tiene signo de que fue abierto nunca. Aquí está un poco despegado, un poco de aire. Que nos, hay veces que no se puede pegar bien estas pegatinas, ya que si una vez le pegas, ya no se puede despegar porque comenzará a dejar señales adentro de que ha sido despegado y pegado. O sea, no se notará completamente transparente. Como a su vez, si es que tratamos de despegar, puede que se despegue la pintura. Así que es también. Pues estas cintas adhesivas solo se pone una vez si es que es directamente hacia un cartón o el cartón tiene pintura, ya que si le retira nuevamente para acomodarlo mejor, pero puede haber dos opciones: una que se despinte la pintura, otra que al despegar y pegar consigamos que se quede un poco de pegamento en tal zona y al momento de acomodar el pegamento en tal zona que se quedó el pegamento, ya no se pegará bien. Y a su vez, como hay pegamento en tal zona y al momento de sacar la pegatina, tiene pegamento la pegatina, ya pues, al pegarse sobre un poco de adhesivo, comenzará esa parte como que dejar una parte no tan transparente, sino que se queda como que medio opaca o ahí no tan transparente. Deja como una parte, digamos, que no es transparente, sino que comienza a haber un tono blanquizo así. Y eso sería todo de este producto. Este producto ya no lo puedo abrir. Bueno, sufrió un poco de maltrato como vemos aquí. Y eso, si es que a ustedes les sucede lo mismo, se les descontará el 5. Si esto sucede, puede descontarse, dependiendo del producto, entre el 5 al 15% del precio del producto. Si es que se le llega así la caja media dañada. Yo siempre prefiero dar la caja lo mejor posible. Esto sí es medio pasable. Porque hay veces que de la misma fábrica viene así. Pero esto ya no es aceptable. Esto ya es para hacer un descuento. Ya que no puedo vender un producto así, ya que hay gente como yo que le gusta exhibir las cajas. Digamos, saco los audífonos y la caja le pongo en un stand para exhibir lo que, bueno, que he comprado un producto, puede ser original, copia, lo que sea, pero me gusta exhibir lo que he comprado. Aquí les puedo indicar un poco. Ahí está, exhibido todo lo que he comprado para mí y a la vez me he quedado de algunas ventas, ya que a algunos clientes no les interesa la caja. Y yo les compro la caja. Como ven, a lo largo de la vida conseguí todo este tipo de caja. Y eso sería todo. Gracias.